¿Todo bien? Acá tengo que andar con él. Sí, acá tenemos que estar así con los Alejos. Nos sacamos acá porque no hay nadie, prácticamente estamos solos en el museo. Ay, bueno, Amelie habla también. Amelie empezó a hablar a full ahora y bueno, acá también está Noa. Ahí se los muestro. Le vamos a contar un poco acá lo que es el museo. Acá Evelyn estuvo contándome que... Y bueno, este es el galpón de ferroviario. Claro, bien dicho. Sí, ferroviario. Más antiguo, y bueno, y se hizo esto de poner acá como un homenaje a todos los que fabricaron acá en Argentina todo lo que se ve en este mundo. En esto, acá claro, todos los autos, todos los aviones. Por Argentina. Claro, es en honor a ellos. Acá arrancamos otro videito. Estamos acá, en la parte de la sección de la moto espuma. No, y acá no. Noa ya se la mando. Miren. Bueno, miren, acá está Puma. Pero qué onda, o sea, los diferentes modos, ¿son todas Pumas? Ustedes sabían que la Puma era hecha en Córdoba. Yo la verdad no tenía ni idea. Bueno, esta también fue hecha acá en Córdoba. Esta es otra Puma. Y acá tenemos otra Puma más. Y este, aunque no lo crean, es un Renault. La verdad no tengo idea del año o nada. Acá estamos viendo con Evelyn la diferencia de ambos. Deben ser diferentes modelos seguro, pero lo que veíamos, por ejemplo, en este, que este tiene llanta entera de madera, ¿no? El aro con los rayos. Pero en este modelo ya tenemos el anillo de metal con los rayos de madera. O sea, miren. Y el centro seguramente de metal también. Imagínense la comodidad que era esto, miren. Miren los asientos, lo que son, miren los dos asientitos de atrás, el volante de este lado. Hermoso, seguramente el techo se reclina. Ahí abajo de nadie ha tenido cosas para guardar, creo yo. La verdad que no dice qué modelo de auto es, si alguno sabe, déjenlo en la descripción. Miren, aquí empezamos con lo que es Ica. Miren el Rambler este. Este es un Ambassador 990. Este fue fabricado del 63 al 75. Miren lo que está. Hermoso. Este ha sido el auto presidencial de esa época. De aquel lado venimos, que este siempre me dijo mi abuelo que este era el Rambler, el boca de pescado. Miren cómo tiene la trompita. Miren. A ese se debe el nombre. Y acá el cartel también lo dice, miren. Y este, miren cómo están todos los vidrios, brillosos. Se ve lo que es este auto. Miren cómo era el Rambler, el loguito. Muy bonitos los autos. Miren cómo viene el interior con el auto entero. Aquí hay otro dato, que Ica Renault es ahora. Allá solamente era Ica en aquellos modelos, y acá ya Ica Renault, ¿verdad? Unos detalles increíbles de cada auto. Bueno, acá ya estamos en un Torino, pero este es uno de los Torinos, uno de los últimos, porque acá ya lo hace Renault solamente. Ya no lo hace Ica. Bueno, para el que no sabe qué es Ica, Ica es Industrias Kaiser Argentina. Ahí se lo dejo escrito para que vean. Y con él estamos cagando una de risa acá, que es un autito Renault, es un 12, mira. Mira. Está metido ahí adentro del toro. Este fue hecho en Santa Isabel, en Buenos Aires, en una planta de Renault. Están hermosos estos modelos. Un Torino 380W. Esta dice que es una réplica de la que hubo en Nürburgring, en Alemania. Sí, que corrió la carrera de 84 horas. ¿Ven? Miren. Acá también el logo del toro, ¿ven? Este es del 69. Miren, la verdad no sé qué es. No tengo idea qué auto es. Parece un 18, ahí a la cola, ¿ven? Parece un 18. Acá era trompa, no sé, la verdad. No sé si era de Renault o de Ica, ya que está en este sector, ¿entienden? Lo que yo asocio, pero no dice nada. Acá tiene una máquina de escribir. Esta máquina que está acá es de Blangino, Mosaicos Blangino. No sé si saben, miren este cartel ahí atrás. Dice que esta es una máquina que inició en el 66 y con esto se hacían los mosaicos. Es una prensa, miren lo que es esto. Miren, acá deben haber los mosaicos, calculo, qué sé yo. ¿Y esto qué es? Dice, esta es una máquina pastillera, formadora, cortadora, envolvedora de caramelo de leche. Esto es de Arcor. Una es cortadora y la otra es envolvedora. Eso, así es. Aquí ya cortaba y este envuelve los caramelos.
nací era ir al dentista antes, mira, era medio tétrico, era medio tétrico, pues es un robotito, mira que te tienen las cosas, mira qué abuso. Claro, esa es mi idea, ¿entendés? En esa época todo full de robot, ¿viste? Sí, ¿qué año? Parece un robot. No dice el año que, pero parece un robotito, miren el bracito ahí que te tiene, ahí para que ponga la cabecita, la luz, miren, y allá atrás, esos dos que están allá atrás son para esterilizar las cosas, ¿entiendes? Los utensilios que usan, y miren, te los apoyaban ahí. Era medio raro, estaba bueno. Y allá del fondo, mira que se lo voy a acerco, dice que son computadoras de la empresa Microsistemas. Mira que era una computadora esa. El teclado aquella. Tiene el teclado ahí metido, no se le saca. Salía más cara. Y mira lo que tengo acá. Es una locura, tiene que venir. Miren lo que es esto. Esto es un IA50 guaraní. Miren lo que es. Esto era tipo comercial, ¿entienden? Miren qué bonito que está. Ahí tiene un cartelito. Y esto era de la fábrica militar de aviones. Que es ahí en la, donde está la ruta 20. No sé si se ubican ahí en la Fuerza Aérea. Todo esto era ahí. Que había atrás es el tractor Pampa. O sea, hacían varias cosas. Hacían un par de motos ahí que veo también, que deben ser las motos que están ahí atrás, que son tipo de carrerita. Sabemos, miren esto. Qué cosa hermosa. Y allá tenemos otro planeador. Tenemos varios. Y miren allá arriba, hay esqueletos de aviones. ¿Lo logran ver allá? En aquí te dice que hay un motorcito de un Renault 19 del TC2000. Miren esto. Oh. Acá que le vuelvo a mostrar los esqueletos, miren cómo era. Y a eso se anexaba las alas después, ¿ven? Si las alas van atornilladas al avión. Yo voy a buscar un poco más y después les escribo ahí. Pero está auspiciado todo el auto por Rothman, una empresa de cigarrillos. Y la verdad es que creí que esa empresa había salido hace poco y la verdad es que no. Miren lo que está esto. Y acá al lado tenemos una gran Cherokee, miren lo que está esta camioneta. Dice que es una versión limited. O sea, es algo. Este es de Horacio Pedernera. Me encanta ver las marcas que había en esa época. Él me dijo que ya estuvo viendo y dice que este vehículo pertenece a la Academia del Este. ¿Entienden? Ellos en Educación Tecnológica a tu alcance, dan cursos, todo ese tema. Si quieren consulta, miren. Ahí le pongo los teléfonos. Que quiera, llama. Este auto pertenece a ellos. Miren lo que está. What the fuck? Miren el pony en la bomba del servo. Justo directamente el pedal acá adentro. La voz. Y el embrague también, el embrague hidráulico le ponen. Esto es viejo. Miren tan que nuestro que era. Oh. La butaquita me mata. La verdad que le conservan bastante bien el auto. Que viste que ahora volvé al Falcon de ahora y noté que tiene de Falcon en el techo nomás. Miren esto. Conservaba la línea original de esa época. La verdad que se lo usían. Una Jeep de la Municipalidad de Córdoba. Comité de emergencia, dice, la verdad. Alguno la conoce, me describe cómo era. Que no dice nada, hay autos que no están informados. Miren lo que apareció acá. Un Iveco modelo 619N. Fiat Concord. Dice. Primer vehículo producido por Iveco Argentina en su planta industrial Ferreira, febrero de 1969. Esta trompa no la he visto en la calle prácticamente. Si alguno sabe o ha visto alguno, me comente abajo. Yo lo no he visto. Lo he hecho en Córdoba, la verdad. Esto fue hecho en el septiembre de 1996. He visto un Palio tan lindo así. Este auto está a 0 kilómetros, la verdad. Este Jeep Icala en la primera, lo vino a ver, dice que la primera unidad fabricada. O sea, fue hecho en el año 56. ¿Cuándo fue? El 27 de abril del 56. Miren lo que está. Y este, un Papa Móvil, versión cordobesa. Dice que fue la segunda visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina en 1987. Y bueno, y nosotros hicimos esto. Miren lo que está. Era una Traffic. Y la cortaron de Juan. Cortaron ahí. Se hallaron ahí la cabinita atrás y le hicieron toda esa pecera
Debe ser, calculo que esa es blindado, ¿no? Ya que les ponen un par de fotos de cómo fue el evento ese, miren, ahí va el Papa Juan Pablo parado. Eso es acá. Bueno, y eso es equipándola, seguro. Ellos van haciéndola. La verdad que lo rediseñaron y utilizaron en solo 3 meses, que se lo pusieron. Y la verdad que está muy linda, estaba bien bonita. Acá hay zanelitas, esta es zanela 180. El otro nos sale la 5013, algo así dice la moto. Miren, inicio en 1948. Sanela hermanos. No sabía que eran hermanos los que ya habían fabricado Sanela. Yo me saco el sombrero. Uno más lindo que otro. Estos son los Institec modelo furgón, Institec modelo pickup. Y acá tenemos el Institec sedán 2 puertas. Miren lo que está. La verdad es que me muero loco. Esta es la fábrica IAME. IAME significa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Miren lo que son, miren. Me encanta, miren esto. Miren la facha que tiene esto. Bueno, ahí tenemos como era el sistema de caja que tenían. Eran con cardan, miren. Miren la tracción trasera. A mí me matan las trompas. No sé si se dan cuenta que con leveling recién veíamos que se parecen a las trompas, viste, de esos autos yankee bien viejos que tenían los foros bien exagerados, bien grandote. Miren, claro, estos fueron hechos desde el 52 hasta el 55 solamente. Y estos son tableritos así para dibujar, para hacer planos, cosas así. Miren, aquel ya era mucho más avanzado. Miren, con el bracito ahí como para ir moviéndolo y que no se te salga nunca la regla del lugar. Pero, si yo no le erro, estos son como tornos. Estos dos, ¿ven? Son tornos. Después acá tenemos una sin fin, una sierrita. Tienen todo de madera la estructura, miren, no había nada de plegado, nada. Miren que está esta camioneta. Mira, y acá están los motores. Y adentro hay un López Orozco. Oh. Diesel. Bueno, esta camioneta es un prototipo. Nunca se hizo. La verdad que es la que tenemos acá nomás. Está muy bien hecha, de verdad, muy bonita. Y bueno, L. López Orozco hacía molde de motor, tenía motores. Me di cuenta que fabricó uno de los mejores cigüeñales. Todo esto es un blog que hizo de todo esto. Aquí son todas matrices, son moldes. Estas son piezas terminadas. Acá tenemos un poco de moldes de arena. Estos son los principales, digamos. De acá ya sale la pieza. Como pueden ver acá en el motor este, todo lo que tiene es fabricado por L. López Orozco. El blog, la tapa, todo lo que pueden ver. Miren una Megane Scenic, después se la muestro un poquito más en detalle. He puesto un capó de acrílico y puertas de acrílico como para poder ver bien. Siempre he tenido el tema yo, ¿viste? Viste las publicidades esas viejas donde saben salir los dos asientos que se ven así, los dos asientos, ¿viste? Sin parante. Yo siempre pensé, el auto no tiene parante en la foto, no hay forma. Si no, ¿cómo hace para sacarlo? Ya les voy a poner una foto para que me entiendan. Yo creo que hacer una palabra es mostrarte cómo es el esqueleto del asiento. En una palabra, miren cómo es la espuma, cómo todos los elásticos, toda la estructura. Acá te muestra un poco de la calefacción. Miren, ahí ve, ahí se logra ver bien. Miren los válvulas, los pistones, ahí ven. La bujía. Cómo va la leva, ahí con los botadores arriba de las válvulas, ven cómo está todo marcado, está muy lindo. Ahí en la caja también te muestra igual. No, que encandila todo mucho. No tengo mucho para contarle de este porque no tiene mucha info. Como le dije, hay autos que no tienen ningún cartelito de nada. Pero está hermoso el Citroën. Miren este móvil número 2, el UNC, dice, INTI, así hacia atrás. Muy bonita esta, un Renault del 39. Un volante del otro lado. Lo hacían bien ingleses a los autos. Estos son hechos acá. Recuerden, todos los autos que están viendo acá en este video fueron creados en Argentina. Miren, un Kaiser Carabela. Este auto es una cosa de loco.
Qué interior rojo, miren la curva que tienen acá en el parabrisas, todos los vidrios. Ese lomito que han hecho ahí es como copiándole al Bel Air. Miren, no pueden faltar los rastrojeros. Esta es fábrica IME, Industria Mecánica del Estado. Esta era la versión sedán. Esta no se ve mucho. Es un autito, ¿eh? Un rastrojero autito. Es hermoso. Tenemos el rastrojero, el bien viejo. Este es el modelo anterior al que tenemos acá al lado. Este era de la fábrica de Dirección Nacional de Fabricantes e Investigación Aeronáutica. Imagínense lo que era esto. Y acá tienen la RD de rastrojero. Era como doble cabina, ¿viste? Pero una cabina era cerrada. Y después tenía ahí la cabinita simple, cortita. Miren cómo era acá. No había mucha correa que digamos. Era mucho engranaje más que todo, ¿eh? Qué abuso. Miren la caja, re simple. Miren acá el motorcito Stiveco. Miren acá la bomba. Miren ahí todos los conductos de los diésel. Cosa de loco. ¿Dónde son? Y acá tenemos este, miren lo que es esto. Wow. Y acá tenemos pistones Persan. Miren todos los pistones estos que hay. Todos los tipos de pistones que hay. Miren publicidades. Miren este motorcito. Ya les quiero comentar, ya que estamos, que recuerden suscribirse, compartir, darle me gusta. Miren este 12, es de talleres, miren la publicidad que hacía de talleres en esa época. Miren este logo, está todo pintado el techo también. Miren lo que está el 12 este, miren la trompa. Miren las defensas que le hacían los tipos. Muy lindo. Una escobalita de abajo. Aquí tenemos un 18. Miren las defensas también que lo hacían más delicada que el 12, pero miren, después ya he puesto cualquier cosa. Y seguía en viaje. Mira, este sí me gusta más porque es más grande, ¿eh? Es más lindo. Miren la jaula atrás. Espero que sea el mismo auto saltando ahí. Tenemos otro 18 más. Uno más lindo que otro. Y acá tenemos un clito también de rally, de rayas y volta, del mismo equipo que aquel. Miren lo que está la Megane esta. Esta es la Coupe Megane. Encima tiene todo un kit ensanchado. Miren lo que están ensanchados, los guardabarros. Los que están ensanchados acá la trompa, el capó. Miren, aquel Evelyn siempre va adelante mío y va viendo todo antes que yo. Y dice que esto es para limpiar el piso. Miren lo que es. Claro, claro, sí. ¿Ah, sí? ¿Tiene un cepillo? A ver, lo vamos a ver. Ahí dice Ufana. Modelo B666. Claro, sí, son los que limpian el cordón. Como pasan limpiando el cordón por la casa. Mira, pero vieja, claro. Una de estas pasaba antes por la casa. Miren qué. Agarré y limpió el borde del cordón. Bueno, hace mucho en Córdoba, no sé si saben la historia, había una casa giratoria, ¿no? Estaba ubicada en otro bar. Y la cuestión que la estructura, el terreno se iba a utilizar para hacer otra cosa y tuvieron que sacar la casa de ahí. Y bueno, y la trajeron ¿para dónde? Para acá, para el Museo de la Industria. Acá donde estamos ubicados nosotros. Todo eso allá adentro estaban todos los autos, los aviones, todo el tema. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a entrar a mostrarle un poco la casa esta. Y una finicita para arriba. Eso no hace curar, por eso manillos el cubo que ustedes van a ver. Que una son las tapas. Pero en el muro, o el tanque donde caían todos esos desechos, era lo que estaba fijo. Y después tenía la conexión de la bajada al pozo negro y la cámara séptica. En el año 2000 se incrementaron los valores de los suelos, tendrán una curva, fueron muy codiciados por las inmobiliarias y la familia decide ceder, ¿sí?, el terreno de toda la casa para la construcción de una torre de departamentos que lo que se encuentran hoy, que son las torres hélices. En ese mismo momento había cerca de 300 inmuebles históricos en Córdoba. Un momento, más dentro de la casa, y gira. Esta es la cocinita. Dicen que todos los muebles que tienen acá no eran los originales de la casa, que fueron donados para que parezca una casa, no sé. Mira cómo era la heladera.
Bueno, pero dice que hay cosas que están equipadas a la mujer. Estaba estructurada la casa. En una de las habitaciones, la de mano derecha está todavía la palanquita con la que antiguamente se accionaba el mecanismo, que se hacía desde dentro de la casa. Está apoyada sobre la pared, que es una manijita. Me gustan los autos. Gracias a Dios estoy acá. Sí, la verdad que sí. Déjame verlo, voy a decirte para un video de YouTube. Si me dan permiso, te voy a conseguir. Bueno, bueno. ¿Tal? Gracias, maestro. Bueno, si les gustó el contenido de este y quieren seguir viendo videos como este, pueden suscribirse, comenten, denle me gusta. Todo eso mismo. Y ya saben qué hacer. Así que bueno, todo bien en el próximo video. Gracias. Chao.